Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas para Economía. En este vídeo vamos a dibujar aproximaciones de Taylor para así completar las explicaciones de los vídeos anteriores. Recordamos que en los vídeos anteriores hemos aprendido cómo realizar aproximaciones lineales y aproximaciones cuadráticas de funciones, tanto de una variable como de dos o más variables. Lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender cómo se dibujan estas gráficas en MATLAB de tal manera que entendamos mejor lo que hace cada una de estas aproximaciones y ya de paso aprendamos cómo programar las gráficas de funciones y también de sus aproximaciones de Taylor. Por lo tanto, vamos a comenzar. Lo que he hecho aquí en MATLAB es nada más abrirlo. He creado un nuevo script y en este script vamos a poner todas las instrucciones que necesitamos para dibujar nuestras funciones y aproximaciones de Taylor. Lo primero de todo, vamos a poner estas instrucciones, close all, clear y clc, para que así cada vez que ejecutemos este programa MATLAB borre todo lo que tengamos en el workspace, para que borremos así todos los objetos que hayamos creado antes y podamos empezar desde cero. Vamos a empezar por los desarrollos de Taylor para funciones de una variable. Recordamos que en el vídeo donde hablamos de aproximaciones para funciones de una variable, utilizamos como ejemplo esta función, la función f de x, raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado. Aquí solamente estoy escribiendo la forma de la función y ahora vamos a escribir las instrucciones necesarias para representarla. Lo primero de todo va a ser crear un vector con los valores que vamos a dar a esta función. Entonces vamos a crear un vector que empieza en menos 20 y que va a terminar en 20 y que cada uno de los elementos va a estar separado por una unidad. Es decir, este va a ser un vector que va a empezar por menos 20, va a continuar con menos 19, menos 18 y así continuará hasta 20. Y ahora la función, como hemos dicho, es la raíz cuadrada, tenemos que escribir square root, de 9 más x al cuadrado y así tendremos nuestra función. Ahora vamos a continuar con la aproximación lineal, que en nuestro vídeo decíamos que es la siguiente. Nuestra aproximación lineal era igual a 4 por x entre 5 más 9 entre 5. Por lo tanto, pues tenemos que escribir esto precisamente. Voy a copiar directamente porque MATLAB lo va a interpretar así. Lo va a interpretar bien. Esta va a ser nuestra aproximación de Taylor de orden 1, nuestro polinomio de Taylor de orden 1. Y ahora continuamos con la aproximación cuadrática, que si recordamos era 9 entre 250 por x al cuadrado más 128 entre 250 por x más 594 entre 250. Aquí he operado con respecto al resultado final que habíamos en el vídeo, pero es exactamente lo mismo que teníamos entonces. Y por lo tanto, vamos a programarlo en MATLAB, 9 entre 250 por x. Tenemos que poner aquí un punto antes de poner la potencia para que MATLAB interprete que queremos que cada uno de los elementos del vector x esté elevado al cuadrado. Y ahora más 128 entre 250 por x más 594 entre 250. Y ahora vamos a dibujar el gráfico. Entonces, para nuestro gráfico tenemos que escribir plot, y en este plot, en este gráfico, tenemos que poner primero nuestro vector de valores, el input, nuestro vector x, la función f, y también lo que vamos a hacer, esto es simplemente decoración, no es necesario, pero nosotros vamos a ampliar el grosor de la línea un poquito. Está en 1 por defecto, vamos a poner 1.5. También vamos a indicar, y esto también es simple decoración del gráfico, que queremos activar la cuadrícula. Y dentro del mismo gráfico vamos a representar la aproximación lineal. De nuevo queremos representar x junto con P1. Y vamos a dibujar esta línea de color rojo. En el mismo gráfico representamos la aproximación cuadrática. X con P2 y vamos a poner esta línea en verde. Y ahora vamos a añadir una serie de detalles que igualmente son simplemente decorativos. Entonces, en el mismo gráfico vamos a poner los ejes de coordenadas, los vamos a poner así, XL y L, usando XLIM y YLIM. Ahora continuamos con line, 00, YL. Y queremos que estos ejes estén en color negro. Hacemos lo propio con el eje X. De nuevo en color negro. También vamos a añadir una leyenda para nuestro gráfico. Queremos poner f de x. También queremos poner p1 de x. P2 también. Queremos situar esta leyenda en la esquina inferior derecha. Así va a quedar mejor. También queremos ampliar la fuente un poco hasta 12. Y estamos usando lenguaje LaTeX. Si nos fijamos, hemos escrito lo que va a contener la leyenda en lenguaje LaTeX, que es un lenguaje muy popular para escribir matemáticas y que es muy útil aquí también. Vamos a continuar añadiendo también el nombre a nuestros ejes, usando xLabel and yLabel, xy, y vamos a poner también un título. Y nuestro título va a ser, bueno, la función, que es f de x igual a la raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado, y vamos a poner aproximaciones de Taylor. También vamos a ampliar un poco el tamaño de la fuente hasta 14. Y estamos usando el LaTeX Interpreter. Aquí lo tenemos. Y por lo tanto, si ahora nosotros ejecutamos este programa que hemos escrito, vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Aquí podemos ver que la línea azul es nuestra función f original, la raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado. Aquí la tenemos. ¿Qué hacemos con la aproximación lineal? Lo que hacemos es dibujar una línea recta que es tangente al punto de aproximación, que está en torno aquí. Recordamos que el punto de aproximación era 4. ¿Y qué hace mientras tanto la aproximación cuadrática, la línea verde? Pues lo que hace es dibujar esta parábola aquí, esta parábola de aquí, y con esto obtenemos una aproximación que podríamos decir es más precisa que la aproximación lineal. Si comparamos, vemos que alrededor del punto de aproximación, alrededor del 4, vemos que, por ejemplo, aquí ya empezamos a observar que las aproximaciones que hace el polinomio de orden 2 son más exactas, están más cerca del verdadero valor de la función que las aproximaciones que consigue el polinomio de orden 1. Bien, así hemos representado una función de una variable junto con sus aproximaciones lineales y cuadráticas. Ahora vamos a continuar con el ejemplo que utilizamos en nuestro vídeo anterior para funciones de dos variables. Recordamos que en ese caso teníamos una función f definida en dos variables, x1 y x2, que era x1 por x2 elevado al cubo más x2. Bien, para representar esta función, lo primero que tenemos que hacer es crear una matriz donde tengamos los valores de x1 y x2 que queremos darle a nuestra función. Entonces vamos a crear esa matriz utilizando meshgrid y vamos a utilizar valores que vayan desde menos 2, aumentando en 2 décimas, y que lleguen hasta 2. Bien, entonces nuestra función, vamos a utilizar la letra z para definirla, es x1 por x2 elevado a 3, queremos elevar a 3x2 más x2. Y ahora lo que voy a poner es simplemente con propósito decorativo para que la superficie de la función sea totalmente azul. Entonces voy a utilizar ahora una matriz multidimensional donde voy a poner ceros aquí, a continuación voy a poner ceros otra vez, y ahora voy a poner unos. Estoy llenando esta matriz ahora de unos en esta dimensión, porque de esta manera vamos a conseguir que la superficie que representa nuestra función sea azul, únicamente de color azul. De lo contrario, por defecto, MATLAB representa una superficie que cambia de color según el punto en el que nos encontremos. Entonces esto no es necesario hacerlo, pero simplemente para ver mejor y comparar mejor la superficie de la función con las aproximaciones que vamos a hacer ahora. Vamos con la aproximación lineal. Vamos a llamarla Q. La aproximación lineal era x1 más 4 por x2 menos 3. Entonces vamos a programarla. x1 más 4 por x2 menos 3. Y ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes para que la superficie correspondiente a este polinomio sea totalmente rojo. Entonces vamos a poner, en este caso vamos a llenar esta primera dimensión de unos. La siguiente vamos a ponerla igual a 0. Perdón, vamos a escribir aquí un 1 porque si no nos estaremos refiriendo a otro objeto distinto. Y ahora esta tercera tenemos que ponerla llena de ceros. Al final esto sigue un esquema rojo, verde, azul y por lo tanto aquí en la primera dimensión definimos la intensidad de rojos que queremos, aquí la de verde, aquí la de azul. Queremos esta superficie totalmente roja, por lo tanto unos aquí, aquí tenemos que poner elementos entre 0 y 1, por lo tanto unos aquí porque queremos todo rojo y no queremos nada ni de verde ni de azul, por lo tanto ceros aquí y ceros aquí. Bien, y ahora vamos a definir la aproximación cuadrática que recordamos era x1, x2 igual a 3 por x2 al cuadrado más 3 por x1 por x2 menos 2 por x1 menos 5 por x2 más 3. Y bien, vamos a programarla. Vamos a copiar este de aquí, ya que lo tenemos y hacemos algún ajuste para que MATLAB lea lo que tiene que leer. Tenemos que poner un puntito aquí para que cada elemento de este vector esté elevado a 2. Tenemos que poner también otro puntito aquí y nada más. Esto va a funcionar. Igual que antes, vamos a definir los colores de la superficie, que ahora queremos que sea verde. Por lo tanto, vamos a definir un nuevo objeto como los anteriores. Aquí vamos a poner ceros. Y ahora queremos que todo sea verde, por lo tanto aquí en esta segunda dimensión ponemos unos. Y vamos ya al gráfico. Entonces utilizamos surf y primero vamos a indicar la función utilizando CZ, que era el objeto que hemos definido para cambiar el color. En el mismo gráfico vamos a poner también la aproximación lineal, indicando el color. Y en el mismo gráfico, de nuevo surf, x1, x2, aproximación cuadrática y el color. Y ahora vamos a añadir unas cuantas cosas para decorar el gráfico. Vamos a poner una leyenda. Entonces, f de x1, x2, primero, porque es la primera superficie que va a dibujar MATLAB. Luego, ponemos Q1 para referirnos a nuestra aproximación lineal. Aquí. Y ahora vamos a indicar Q2 para nuestra aproximación cuadrática. X1, X2. Esta leyenda va a estar situada en la esquina superior derecha. El tamaño de la fuente también lo vamos a cambiar a 12. Y de nuevo estamos usando LaTeX. Ahora vamos a añadir los nombres a los ejes. X1, X2 y la que nos queda, F de X1, X2. Y ponemos el título. Ponemos el título y nuestro título va a ser la función f de x1, x2 igual a x1 por x2 elevado al cubo más x2 y aproximaciones de Taylor. Cambiamos el tamaño de la fuente a 14 y estamos usando LaTeX. Y ahora vamos a ejecutar el código. Vamos a ver el resultado. En lugar de hacerlo todo de nuevo, vamos a indicar aquí una sección nueva y vamos a ejecutar solamente esta sección. Y aquí tenemos el resultado. Aquí está. Vamos a rotar la imagen para que podamos verla mejor. Y por lo tanto, vemos que en azul lo que tenemos es nuestra función. La función x1 por x2 al cubo más x2. Nuestra función inicial. Aquí tenemos, vemos que tiene esta forma con curvas. ¿Y qué es lo que hace cada una de las aproximaciones? En rojo tenemos la aproximación lineal, que lo que hace es dibujar un plano que es tangente al punto de aproximación, que recordamos que era el punto 1, 1. Aquí podemos verlo desde arriba. Y aquí vemos que este plano está pasando por aquí debajo, por debajo de la superficie azul. Si observamos, es aquí, es tangente. Mientras tanto, ¿qué hace la aproximación cuadrática? La aproximación cuadrática es la superficie verde que tenemos aquí. Tenemos aquí, empieza aquí y continúa por aquí arriba. Y al ser un polinomio de orden 2 tiene esta forma curvada. Aquí lo tenemos. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil Y por supuesto, cualquier cosa que tengáis podéis dejarla en los comentarios debajo de este vídeo o hacernos llegar vuestros comentarios a través de los canales habituales: Facebook, Twitter y nuestra página web www.canalhablamos.es. Hasta la próxima.